Esta es www.lareconciliacionradioemisora.net. Esta es www.lareconciliacionradioemisora.net. www.lareconciliacionradioemisora.televisión digital en línea. Con tu locutor ministerial, el pastor Reverendo Steven Scott Medina Dolliver. Sintonícenos por el Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, Paltalk, en vivo. Te esperamos. La Reconciliación Radio Emisora Televisión Digital en línea. Querido, ser lleno de tu poder, como la vara de Aarón, yo quiero rebeldecer, como la vara de Aarón, yo quiero rebeldecer, y yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder, yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder, como la vara de Aarón, yo quiero rebeldecer, como la vara de Aarón, yo quiero rebeldecer, y yo quiero, Padre, rebeldecer, quiero ser lleno de tu poder, yo quiero, Padre, rebeldecer. Del cielo bajó un ángel y me vino a traer un mensaje. Del cielo bajó un ángel y me vino a traer un mensaje. Me dijo mi hijo amado, ¿qué tú haces ahí parado? Y me dijo mi hijo amado, ¿qué tú haces ahí parado? La gente se está perdiendo y tú que te estás callando. La gente se está perdiendo y tú que te estás callando. Y predica a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera. Y la gente se está perdiendo. A tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera, a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera, y fuera, y fuera, y fuera los demonios. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. La Reconciliación Radio Emisora Televisión Digital en línea. La Reconciliación Radio Emisora Televisión Digital en línea les complace en presentarles tu programa Desde mi escritorio pastoral. Desde mi escritorio pastoral.
con tu locutor ministerial, Pastor Steven Scott Medina Dolliver. Santo, a su nombre, gloria. Santo, y a su nombre, gloria, 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 gloria a Dios. Nuestras almas te alaban, Jesús. Nuestras almas te alaban, Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria a Dios. Nuestras almas te alaban, Cristo. Nuestras almas te alaban. Nuestras almas te alaban, Jesús. Oh, gloria, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Dígaselo, dígaselo. A su nombre, gloria, gloria, gloria a Dios. Nuestras almas te alaban, Jesucristo. Nuestras almas te alaban, Jesucristo. Gloria, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Como la vara de Aarón, yo quiero reverdecer. Del cielo bajo un ángel y me vino a traer un mensaje. Del cielo bajo nuestras almas te alaban, gloria a Dios. Me dijo mi hijo amado, ¿qué tú haces ahí parado? Y me dijo mi hijo amado, ¿qué tú haces ahí parado? La gente se está perdiendo. Dígaselo, dígaselo. Dígaselo. A su nombre, gloria. Nuestras almas te adoran, Rey de gloria. Gloria a Dios. Ahora fue. Afuera, tiempo y fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Nuestras almas te alaban, Cristo glorioso. A tu nombre. Y fuera, y fuera. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes. De la Trinidad, tercera persona. De la Trinidad, bienvenido Espíritu Santo. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga a los vivos, los vivos, los vivos. Dios bendiga, ministro, Dios bendiga, hermano de la fe. Dios bendiga. God bless you, Dios es fiel, Dios es fiel. Muy buenas tardes a todas las 5:19. Amén, de la tarde desde la bella ciudad de Hallam, Michigan, la Reconciliación, radio emisora, televisión digital en línea, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Dígaselo, dígaselo, dígalo, dígalo. Dígalo conmigo, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Nuestras almas te alaban, Jesucristo. Dios es bueno. Saludos, saludos allá a la diáspora en Puerto Rico. Dios bendiga, ministro. Dios bendiga a mi hermano. Amén. Carmoni, Dios bendiga. God bless you, brothers and sisters. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Bueno, gloria al Señor. En esta hermosa tarde estamos en vivo vía satélite, ya mencionado, gloria al Señor, para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador nuestro Jesucristo. A todos los que están en sintonía desde la bella ciudad ya mencionada, Hallam, Michigan, para el mundo, pastores, evangelistas, líderes, conciliares, síndicos, diáconos, diaconisas, hermanas, hermanos de la fe. Amén, diácono, diaconisa, presidente, confraternidad, sociedades, damas, caballeros, jóvenes, niños, choferes, respectiva guagua, congregacional. Amén, saludos cordiales, un fuerte abrazo, feliz cumpleaños para los que están de fiesta, cumpleaños, a los que están de aniversario y a los que van, amén, gloria al Señor, amén, a tomar, gloria al Señor, esta transmisión. En vivo, vía satélite, recordando que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, allá en la campanita, mire la campanita, allí suscríbase dándole like, dale share, gloria al Señor, y se le estará apreciando y de igual manera esperando que usted lo comparta con sus contactos, si así Dios les dirige.
En esta hermosa hora les saludamos de parte de la pastora Rosa Isabel Santana Cecilio, parte de la Iglesia Evangelística La Reconciliación, 2 Corintios 5, 18, incorporada allí. Estamos en la 2014 South Shore Drive, amén, aquí en la ciudad ya mencionada, Harlan, Michigan. Esperamos de ser de bendición para sus vidas. Amén y amén. Santiago capítulo 4, versículo 7, cito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Versículo 8. Temed también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Oramos, amén, encarecidamente usted enciende sus manos desde su humilde hogar, amén. Si gusta hacer una oración de fe por este servidor, extienda sus manos. Allí, gloria al Señor, ore por este servidor. Padre Santo, Padre Eterno, pedimos en esta hora, Señor, que usted, amén, sea dirigiéndonos, Señor, conforme a tu palabra, estos versículos de este capítulo de Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8, sea tú ministrando el corazón a las intenciones del Espíritu, amén, en cada uno y una de nuestras vidas, Señor. Tú eres el que salva, sana, bautiza con Espíritu Santo y fuego, y el que levanta y restaura, reconcilia, amén, nuestra vida, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador, nuestro Jesucristo, y nos guardamos de darte lo que te pertenece, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre poderoso de Cristo, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amado, ¿cómo la están pasando? ¿La están pasando bien? Nosotros también en victoria, peleando la buena batalla de la fe, dándole gracias a Dios en todo. La palabra, amén, nos invita a nosotros darle gracias a Dios en todo. Y hablando en todo, vale la añadidura. Este versículo 7 de este capítulo 4, ya mencionado, Santiago, amén, da unas referencias muy, muy importantes de lo que es el propósito de Dios para el progreso del creyente. El propósito de Dios, vale la redundancia, en nuestra vida, amados, dice la Sagrada Escritura, que obran para bien. Y el propósito, amén, que queremos compartir es que estamos hablando de un evangelio sin mancha y sin arruga, amado, y pura. Por tanto, comienza, amado, el anciano Santiago a darle gracias a Dios en el saludo, amén, protocolar, amén, a sus hermanos, a sus hermanas. Y claro, amén, sobre todo, creo el Señor, dando así, amén, un aleluya, un espacio a todos aquellos que de alguna manera, amén, han de sintonizarnos y han de contactarnos de manera de igual. Este pasaje bíblico, claro está, tiene su texto y contextos, pero queremos llegar hacia ese contexto que no hay pretexto para ello, sino al contrario, es un amén. Sé paciente y orad. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu y la cual, amén, se desarrolla día a día, ya que el versículo se puede memorizar, pero el accionar toma entonces, amén, ese momento de prueba, ya que la prueba debe de recibirse con gozo. Y no es lo mismo predicarlo que decirlo, amén, porque no estamos... No todos estamos en el mismo zapato, no todos estamos en la misma prueba. Pero cierto por demás, nos dice el apóstol, más bien, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de nuestro Señor. ¿Qué Señor? El Señor de señores y Rey de reyes, el Caballero de la Cruz. Él dice que tened paciencia hasta su pronta venida. Tened paciencia, amén, cuando nos hallemos en diversas pruebas. Que tengamos paciencia, aunque no entendamos nada, conforme a Romanos 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran, ayudan, trabajan, funcionan, operan para bien, amén, de nuestras vidas, ya que al presente no lo entenderemos del todo, pero luego haremos, amén, con el Señor, como, amén, noción de que
Dios nos los dejó dicho por medio de las Sagradas Escrituras, ya que en Hebreos capítulo 1 dice Dios, pues hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, por tanto, el creador de todo y de lo que se ve y aún lo que no se ve, gloria al Señor, tanto así en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, Dios tiene el control y dominio de todas nuestras cosas. Oiga, pueblo y hermano ministro, en este versículo continúa diciendo hasta la venida del Señor. Es decir, trae una metáfora en forma de esa parábola que uno dice, mirad al labrador. El labrador entiende que gloria al Señor, para poder, amén, sembrar, necesita un terreno, un local, una cuerda, una, amén, un metro, lo que sea lo posible, donde haya tierra, gloria al Señor, para sembrar esa semilla y entonces empezar a atenderla como, amén, ellas necesitan de ser atendidas. Por tanto, pues si quiere un árbol de mango, pues ya sabe que tomará un proceso de siembra y cosecha. Y entonces, para que dé fruto. Igualmente, para todo en el Señor, dice que como el labrador, dice ese versículo número 7, dice, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Porque el objetivo de usted sembrar es de cosechar. El objetivo suyo es de, cuando usted se extiende, amén, a la evangelización, usted espera, gloria al Señor, que dé fruto. Y claro está, entiéndase que aunque usted al presente no lo vea o no lo reconozca, todas las cosas en el Señor tornan atrás, amado, gloria al Señor, con fruto. Es decir, con, amén, garantía. No torna atrás vacía. Dice la palabra, dice la Sagrada Escritura que no torna atrás vacía. Por ende, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, en tiempo de primavera, pues hay una lluvia, amén, que ha de fertilizar y también de alimentar esa semilla donde entonces sale esa flor. Y luego, amén, sale ese árbol, esa mata, esa enredadera, tanto sea así parcha, sea así uvas, o sea, amén, mango, como mencioné, y vale la redundancia, o cualquier fruto, sea aguacate, o sea, gloria al Señor, cualquier alimento. Por tanto, dice, porque la venida del Señor, amén, no sin antes, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Afirmad vuestros corazones. Acuérdese que Isaías, el profeta, uno de los profetas mayores, dijo, amén, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo escudriñará? Entonces es importante que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. En este tiempo, creo el Señor, que estamos meditando en el siglo XXI y en este tiempo profético, amén, también apocalíptico y final, donde Dios dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Porque nuestro corazón se desparrama en cualquier emoción o sentimiento encontrado, o en cualquier viento, amén, gloria al Señor, amén, contrario, puede ser estremecido. Por eso que trae la parábola del que fundó la casa, amén, en la arena, en la arena. En la arena se pueden hacer castillos, se pueden hacer edificios, pero con conciencia de que, amén, va a sucumbir, a no ser que se hagan unos pilotes, una zapata, gloria al Señor, donde se pueda sostener, aleluya, esos edificios grandes como en Las Vegas, Nevada, etcétera, como tantos edificios que podrían mencionar. Aquí en Harlem, Michigan, igual, amén, que todo esto es un lote de arena. Entonces, cierto, la palabra dice que el que fundó en la arena creció al río, creció amado y se llevó, amén, todo lo que arrasaba, porque el río vuelve a su cauce. Y la arena
se disipa, se desparrama, se riega. Y bueno, si no hay un fundamento y no hay una zapata o unos pilotes bien amén sostenidos, se viene abajo todo. Por eso habla del que fundó, amén, la casa en la roca, en la peña. Prototipo de Jesucristo, que es, gloria al Señor, lo que nosotros, nuestra fe, estamos fundamentados en la roca, que es Cristo, vale así la redundancia. Y nos dice el predicador, nos dice Santiago, cierto por demás, sobre, amén, lo que es tener también vosotros paciencia. Uno de los frutos del Espíritu ya mencionado. Qué fácil predicarlo, qué fácil recitarlo, qué fácil es memorizarlo, pero en el momento de la prueba, en el momento del acecho, en el momento de amado con el Señor, del vendamar, usted pueda, amén, ejecutar o activar, más bien, corrijo, y vale la corrección, amado, activar los frutos del Espíritu que te va a llevar entonces a esto, a la prueba, ¿cierto? Por demás, porque el mismo versículo 9 y 10 en adelante nos traen ejemplo, gloria al Señor, en cuanto, amén, a esta paciencia que da fruto apacible si es ejercitado apropiadamente. Si esta paciencia no se lleva con ese fruto apacible, por cierto, va a ser impaciencia, va a ser impaciente. Y una persona impaciente dice que la ira no obra la justicia de Dios. Y claro está, muchas veces queremos, amados, defendernos, queremos, amén, accionar, queremos dejar en claro, gloria al Señor, de lo contrario. Mas, sin embargo, Dios dice, está quieto y velad, mía la venganza, yo daré el pago. Si Dios, amén, ha dicho en este versículo, por tanto, en los labios de Santiago, tened paciencia hasta la venida del Señor, entonces te está dando un ejemplo que miremos al labrador. Una persona que va a esperar fruto de una siembra, hay un tiempo para regar, hay un tiempo para podar, hay un tiempo también para así recibir esa siembra, ese tiempo que se llevó, el tiempo entre pedir y recibir. El consejo, amén, da dicho por claro de que la prueba, amén, gloria al Señor, es una, amén, que te va a llevar, nos va a llevar, nos llevará, amén, a un lugar seguro de descansar en las promesas de Dios. Por eso dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo lo haré descansar, porque fácil mi yugo, ligera mi carga. Entonces Dios te dice, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Dice la palabra, continúa diciendo, gloria al Señor, hermanos, no nos quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, quien vino a condenar y a juzgar, amén, no vino Dios a ello. So, dice, no vine a condenar, amén, yo no vine a condenar al mundo, sino vine para que el mundo sea salvo por él. Es lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No vino a condenar, sino vino para salvar y buscar lo que se había perdido. Pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces, cuando del mal tesoro se sacan cosas, o sea, del mal tesoro se sacan malas cosas, es decir, que del corazón impaciente, lo que ha de regenerar ese dínamo, lo que se regenera, es todo lo contrario. Entonces, en la ira no produce justicia y entonces uno queda, hubiera sido, amén, con el Señor, amén, con la interrogatoria, decir, si hubiera sido paciente en esto, aunque fue una avalancha, aunque fue una creciente, aunque fue un golpe, gloria al Señor, e inesperado, como dice, un golpe bajo, entonces uno queda como, amén, con el Señor, a la omnipotente, a la defensiva, pero cuando Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, nos está diciendo, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Porque cuando vemos todas estas cosas, nos anuncian claramente que Cristo está a la puerta, toca y llama. Amado, la venida del Señor es más cerca de lo que nosotros pensamos, y por tanto, hay de aquellos que tienen la venida del Señor por tardanza.
Por eso dice que vendrán como ladrón en la noche. Aleluya, no sabemos cuándo vienen a minar o cuándo vienen a robar o cuándo vienen a asaltar, sino con lo contrario, estuviéramos velando, estuviéramos apercibidos. Amado, y el avisado del mar y se esconde, el que ignora el aviso profético. Amado, gloria al Señor, la palabra de Dios se encuentra que a las consecuencias. Por tanto, nos dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Fíjese que va tocando la misma palabra de paciencia, amado, del fruto del Espíritu, en consecutiva. Es decir, que el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 está diciendo, mira que nadie os engañe, velad, amén. No dice que velemos, dice retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, en este tiempo decisivo, profético y final, sabemos claro que el enemigo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y no, amado, él no está jugando al evangelio, ni está jugando a las iglesias, ni tampoco a pastor, ni a pastora, ni a ministros, ni hermanos de la fe, sino vino a eso, a matar, hurtar y a destruir. Pero el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a deshacer las obras del diablo y vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que, por tanto, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, que nuestros corazones sean afirmados, pero ¿en dónde? En la palabra, sean afirmados en la Sagrada Escritura, sea afirmado en las promesas de Dios. Si usted pone su corazón, amén, gloria al Señor, descansando en lo que dicen o lo que han de hacer o lo que dirán o lo que dejarán de decir, usted, amado, está centrado en tierra movediza. Pero si usted corazón está, amado, confiado en las promesas de Dios, créalo y pon hecho de que Dios tendrá cuidado de vosotros. Concluyo con esto. Hermanos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces, tomad como ejemplo. Habló ejemplo del labrador que espera, amén, pacientemente por el fruto que espera obtener, pero a la misma vez habla de los profetas. Los profetas, amén, fueron obedientes y fueron, amado, ejemplo de prueba, porque cuando un profeta, amado, creo el Señor, hablaba de parte de Dios, cierto por demás, se cumple la palabra porque habló Dios. Y Dios, hablando muchas veces por los profetas, hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cierto por demás, padecieron por causa de la palabra. Padecieron vituperios, calumnias, señalamientos, amén, cárceles, amados, asesinados a filo de espada, aserrados, crucificados, cierto por demás, lo dice la palabra, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren, a los que padecen, a los que, amén, gloria al Señor, se encuentran, se sienten impotentes porque quisiese uno, amén, tomar, amén, juicio, carta el asunto en sus manos. Pero Dios dice, dejad la ira. Dice, airaos, pero no venguéis, no, amén, enojéis. Airaos, pero no pequéis. Y dijo, amén, amén, que en la ira no obra justicia. ¿Cuál es la justicia? Todo lo que es verdadero. Todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es para Dios. Amado, es justicia. Porque si hablamos de justicia, que hay un Dios justo. Y muchas veces decimos, no es justo que me traten así. No es justo que yo tenga que padecer por este sedazo. No es justo que yo tenga que padecer por estas pruebas. Pero si el del árbol verde hicieron estas cosas, ¿cuánto más de vosotros? Entonces dice el Señor, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Si es por causa del evangelio, si es por causa de la palabra, si es por causa de Cristo, entonces descansad. Entonces, amén, mantened tranquilo, está quieto y velad. Dios es el que tiene el control. Amén, aleluya. Dice que después de un mal tiempo, amén, hay un sol que brilla. Después de una temporada, de una tempestad, amén, hay un sol que brilla.
¿sí? Después de un huracán, de un tornado, amén, gloria al Señor, después que arrasa y amenaza devastación que usted ha visto por la noticia y ha visto nuestros hermanos, nuestros conciudadanos, cierto por demás, amén, que lo han perdido todo, hasta vidas, amén, habían perdido, pero ciertamente Dios dice, no temáis al que puede matar el cuerpo, sino que al que puede matar el cuerpo y mandar también al alma al infierno. Entonces, quietos, quietas y velad, tranquilo, tened paciencia. Todo esto es parte de este tiempo profético, apocalíptico y final. Todas estas cosas que estamos viendo, gloria al Señor, crea morbo, crea una expectativa de rumores, de murmuración, de crítica, de incomodidad. Pero al final, Dios está diciendo, tened paciencia. Hermanos míos, y tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Habéis oído de la paciencia de Job y comienza a testificar. Job, y podríamos abundar, y usted conoce el evento bíblico. Job tenía todo, novedad de vida, dinero, casa, fortuna, posesiones, de todo tipo. Usted podría decir, ay, me quiero rascar aquí y se rasca acá. O sea, no faltaba, como diría el castellano o en el dicho, amén, aleluya, no hace falta sarna para rascarse. Y es un dicho que es muy popular. Pero más sin embargo, dice el verso bíblico, verso 11 del capítulo 5, amén, y perdónenme, amado, que le estaba dando la cita incorrecta, gloria al Señor. Estaba dando la cita 4, 7 y 8 y vale la corrección. Es, amado, en Santiago, capítulo 7 y 8 hasta el 11. Estaba citando, amado, Santiago, capítulo 4. Disculpen la retentiva, ¿verdad? Porque como tengo esto, un clip aquí, amén, gloria al Señor, pues estaba, amado, confundiendo lo que es la leche con la magnesia. Amén. Amén, China por botella, alaba lo que revive. Bueno, estamos hablando del capítulo 5, amén, versículos 7, 8, 9, 10 y el 11. Y el 11cito, y estamos leyendo, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, la misericordia de Dios son nuevas todas las mañanas. Y sabemos, gloria al Señor, que a cualquiera de nosotros se nos puede, amén, aleluya, escapar la liebre. Dice que mejor cazador se le escapa la liebre. Y estoy hablando en parábola o en metáfora. Estoy hablando para el que tenga oído, oiga y entienda que la palabra de Dios dice, tened paciencia, bendito sea el nombre del Señor, hasta la venida del Señor. Por tanto, queridos y hermanos y hermanas, con estas palabras yo quiero exhortar al pueblo de Dios. Que sigan hacia adelante, que sigan orando. Amén. Como dice el texto bíblico, gloria al Señor, amado, que hemos compartido. Dice, amén, gloria al Señor. Tened ánimo, gloria al Señor. Tened ánimo pronto. Lo está diciendo la palabra, gloria al Señor. Que confiemos, que descansemos en la promesa de Dios. Que no desmayemos, porque trae fatiga, el afán. Trae, amén, cansancio. Dice, amén, sé paciencia y orad los unos a los otros. Ten paciencia, aunque, amén, gloria al Señor, al presente no tengas fuerzas. Aunque el presente te sientas desmayar. Josué 1:9 dice, mira que te mando a que se esfuerce y seas valiente. Que no temas, dice, desmaye. Que confíes en Él. Que descanse, amén, gloria al Señor, y no te traiga, gloria al Señor, afán. A su nombre sea la gloria. Por tanto, con estas palabras dejamos este consejo desde mi escritorio pastoral. Así que no se retiren. Ya regresamos en breve. Dios bendiga, amados. Amén. Amén. Dios bendiga. Somos una radio televisión digital cristiana. Nuestra misión es presentarles a Jesucristo como único salvador personal a nuestras vidas. Conforme a Hechos 4:12, La Reconciliación, radioemisora en vivo desde Holland, Michigan. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. La Reconciliación Radioemisora Televisión Digital en línea. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Escudriñad los espíritus, porque no todos proviene de Dios. Juan 4:16. La Reconciliación Radioemisora Televisión Digital en línea. Bueno, mis amados, vamos a hacer una oración y disculpen, ¿verdad?, la demora de la internet. Men, saludos a todos los que están en línea. Margarita Benítez Díaz, Dios bendiga. Saludos, Pastor Juan Rosado Dávila. Dios bendiga, Pastor. Amén. Saludos a mi amada esposa, la Pastora Virginia. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a la Pastora Rosa Isabel Santana Cecilio. Dios te bendiga, mi hermano Carmónica. Bless you, brother. God bless you, mi hermano Eduardo Figueroa desde Camden, New Jersey. Dios bendiga, saludos a su amada esposa, mi hermana María. Dios bendiga, Dios bendiga. Saludos a la familia, saludos a la familia. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración de fe. Yo quiero, Padre, reverdecer. Saludos a todos, a los que no veo, pastor, pastora, evangelista, ministro, colega. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a todas. Dale like, dale like, dale like, dale share. Recuerda, suscríbase, dale un like, dale like, compártelo. Compártelo, amado, gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Vamos a hacer ese llamado. Si alguno quiere aceptar a Cristo como su único exclusivo salvador personal, recuérdese que no somos nosotros los hombres que salvamos. Amado, dice, todo esto, amén, es de Dios. Dice, amén, que no se le ha dado nombre, dado a los hombres debajo de los cielos, en quien podamos ser salvos, sino que en ese nombre que es sobre todo nombre, que se está, amén, se doblará toda rodilla en el cielo y la tierra, y debajo de la tierra este, amado Jesucristo, crucificado y resucitado al tercer día por el poder del Padre. Vamos a orar. Repita conmigo, Señor, he oído tu palabra. Tu palabra dice, amado, que sé, amado, que el Señor tiene paciencia y orar. Señor, presentamos delante de ti las peticiones. Presentamos delante de ti, Señor. Amén. Cada amén, oración de hermana, hermano. Señor, tú conoces los corazones. Tú conoces sus vidas. Tú conoces su costar, su levantar, su reír, su llorar. Señor, salva, sana, bautiza, liberta, rompe cadenas. Rompe las cadenas, levanta al caído. Reconcilia al hombre para contigo, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo. A la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo. Amén, amén. Si hiciste esa oración, estamos, amados, con el Señor, contentos de que tomaste esa decisión. Amén, de reconocer a Jesucristo como tu único exclusivo salvador. Se confiesa con la boca para salvación y con el corazón se cree para justicia. Si no tienes dónde congregarte y gusta congregarte, estamos en la 2014 South Shore Drive, en la bella ciudad de Hallam, Michigan. Amén. Todos los sábados a las 7 de la noche a 9 de la noche. Te esperamos. Dios bendiga. Si no, allá en su casa, en su lugar, pero Señor, díganos dónde nos conectan, dónde están sintonizándonos. Y allí estaremos, amén, haciendo las llamaditas. A ver si nos pondremos un pastor, una pastora, donde puede darle una visita a usted y donde usted puede congregarse. Dios bendiga. Dios bendiga. Adelante. No te rindas. Dios te bendiga. En vivo, en vivo. ¡Santo! Ahora, con fuego. La Reconciliación Radio Emisora Televisión Digital en línea les complació en presentarles tu programa Desde mi escritorio pastoral. Con tu locutor ministerial, Pastor Steven Scott Medina Dolliver. Hasta la próxima.